Welcome back, ladies and gentlemen. Welcome back. How you doing? How you been? Welcome, welcome. My name is Mr. Santos, Ruben Santos, but everybody calls me Mr. King. How are you today? Hello, Enrique Ortega. Hello, Amilcar Perez. Hello, Ana Yesenia Perez. Hello, Delia Peraza. Hello, Lenin Portillo. Hello, Zuleima. Welcome, ladies and gentlemen. How are you today? Can you hear me? Hello? How are you, Mr. King? Hello, Delia Perez. Hello, Jessica Perez. Can you hear me, guys? Can everybody hear me? Yes. Yes. Okay, rule number one in Mr. Santos' class, no cameras off. No cameras off. Rule I have a problem. One. What's your problem, Lenin? My camera is not working. Okay, I need you to resolve this issue as soon as possible, please. But I need everybody to have the camera on. This is very important for the learning process. Why? Because I need to monitor you. I need to see that you are not playing with the cell phone. I need to see that you are paying attention. I need to see that you are engaged in the class. All right? So that's why it's important that you don't turn off the camera. So at this moment, I want to see everybody with the camera on. Obviously, Lenin, you have issues, so you don't worry about it. But I want to see Ana Yesenia y Jessica Perez. Okay, maybe they are not connected, or maybe they are having problems with the computer, maybe tomorrow. Okay, guys, welcome back to the English class. I will be your English teacher for module intermediate number one. At this moment, what I would like for you to do is introduce yourself. Tell me a little bit about yourself, and I would like for us to get to know each other and get acquainted with each other, all right? So for this activity, what we're going to do is we're going to be practicing conversation questions. First, I'm going to give you some information about myself, and then you are going to give me information about you. The topic of the conversation is getting to know each other. Getting to know each other. That's going to be the topic. I'm going to share with you the questions on the Zoom chat, and if somebody can share the questions on the WhatsApp chat group, that would be excellent. Okay? Everybody has the questions on the chat, on the Zoom chat? Does everybody have the questions on the Zoom chat? Can anybody hear me? Can you hear me? Hello? No. Hi, Delia. Can you hear me, Delia? Yes. Okay, excellent. Thank you. I thought something, I thought my microphone didn't work. Thank you, Delia, for responding to me. Delia, I would like for you to select three questions from the questions that I sent you to everybody's Zoom chat. I would like for you to select three of these questions,
And I would only like for you to basically, no, only three, only three. Only three, okay. Only three. You select whatever okay. three, please. Ask the question. How are who old are you? How old are you? Okay. I am. No. Wait. You are going to ask me the question. I am going to respond to the question. Okay. So the question is, how old are you? Okay, very good question. How are you? How old do you think I am? How old do you think I am? The follow-up question. How old do you 35 I am? Excuse me? 35. Oh, thank you so much. No, actually, I am 40 years old. Okay, Delia, select another question. Do you like baseball? Do you like baseball? Honestly, no, I don't. I think it's boring. All right, Delia, number three. Okay. Question, another question. Do you live alone? No, do you live? Do you live alone? Do you live alone? Is this question over here? Do you live alone? And I respond, no. I don't. I live with my son. My son's grandmother and my two Rockweilers. My God. Yeah. Wow. Yes. Okay, good job. At this moment, do you have any questions about Mr. Hi? My camera is looking at you. Look good. You look good. You look good. Okay. What is your name? Lenin. Sorry? Lenin Portillo. Repeat. Lenin Portillo. Lenny Portillo, Lenny Portillo, excellent, thank you, Lenny. Okay, so what I want us to do right now is I would like for you to ask me if you have any questions about the vocabulary in this questions. Does anybody have any questions about this vocabulary in this section over here? If you have a question, raise your hand, please. In the last adulthood, what is that? Adulthood, very good question. Adulthood. Adult is somebody 18 or more. When we say hood, we're talking about your life as an adult. For example, we say niñez. To niñez, childhood, and then you say adulthood, adultez. Okay, thank you. Okay, very good. Another question, good question, Lenny. Thank you for your question. Does anybody else have another question?
Somebody? Nobody. Okay. So right now, what I would like for us to do is we're going to take a couple of minutes, and I would like for you to conversate, ask questions about each other. You can follow the examples that I gave you right here, all these examples. Do you have any pets? What was the last book you read? Do you like to cook? What's your favorite food? Are you good at cooking? Are you good at swimming? Are you married or single? Do you have brothers and sisters? Are they older or younger than you? Do you like baseball? Do you live alone? Do you live in a house or an apartment? Have you ever lived in another country? Have you ever met a famous person? How do you spend your free time? How long have you been studying English? How old are you? How tall are you? Tell me about a favorite event of your childhood. So we're going to practice these questions in pairs. One student is going to ask the question, and the other student is going to respond to the questions. Do you understand? Yes. Yes. Okay, does anybody have any questions at this moment? Any questions at this moment? Nobody? All right, let's get started. I'm going to give you a couple of minutes, and I would like for you to practice in pairs. Practice in pairs. Let's go. You have to click on the button that says entrar a sesión pequeña o ingresar a sesión pequeña. Hello. Hi. Hey, Carlos, what happened? Only three person. Ah, okay. I'm gonna put you no more in room four with Richard. Hey, Lorena Cabrera, you're gonna go in room four with Richard. Let's go. You can practice with okay, with you can you can practice with Lorena Cabrera. Okay. Hi, Lorena Cabrera. The micron. you have to click where it says ingresar a sesión pequeña. Do you understand? Where? It should be in the center of your computer screen, in the center. Ingresar a sesión pequeña. Carlos? Hey, I don't have this. Okay, let me see, let me go six now. No. Now? No. No, no. Qué raro, todos ingresaron menos usted. No sé qué le pasó. No, no sé.
Oh, era un mensaje que salió de salir. No, ingresar a sesión pequeña. Solo breakout room. No more. Record, participate, participants. Speaker view. Don't have the ingresar sesión pequeña. Ok, lo voy a ver si lo puedo mover con el 6. Vamos a ver. Pedro, mira. ¿Now? No, no. Ah, pues algo tiene malo su plataforma porque todo el mundo ya ingresó, menos usted. Amílcar Pérez lo está esperando. Voy a poner sí, a... Sí, pero no me parece. Voy a poner a Amílcar con Mireya para que no esté solo ahí. ¿Puede hacer con su internet este lento? Hola, Delia. ¿Se salió? No. Hola, Delia, ahí está. Ok. Ah, pues hágame el favor, Delia. Practique. No apareces. Carlos, porque por alguna razón, no sé por qué, no le ingresa el ingresar a la pequeña, pero todo el mundo ya está ahí. Ah, no. Ahorita dice que con... Guys, I know that you are not finished. I know that you are not finished. Yo sé que no han terminado, pero estamos teniendo problemas con algunos alumnos. Así que lo vamos a hacer en español porque necesito que todos estemos en la misma página. Punto número uno. No quiero ver cámaras apagadas. Ese es punto número uno. Porque esta es una clase. Eso quiere decir que usted está hablando con una persona. Eso quiere decir que esa persona lo quiere ver, quiere tener el eye contact. Ok, so les pido de favor que no mantengan sus cámaras apagadas. All right, es parte de la metodología que nosotros aquí en Inglés Corporativos implementamos. Así que, por ejemplo, veo que Delia tiene la cámara apagada, Mireya, Zuleima, Yesenia, Jessica. Les pido de por favor mantengan sus cámaras encendidas porque es parte de la metodología del Zoom, ok. Yo no sé si ustedes ya les dieron el training del Zoom, pero la parte de la metodología es que el alumno mantenga la cámara encendida, no apagada, por favor. Para las personas que tal vez usted dice, tengo pena, no quiero que me vean el background o lo que sea, les voy a enseñar cómo usted puede hacer el fondo. ¿Ven el fondo que tengo yo? Yes. Ok, todos ustedes pueden tener un fondo. Quiero que se vayan a la parte donde dice video y está una flechita. Váyanse abajo donde dice video, a la par está como un micrófono, denle clic a la flechita. They have a phone. Quiero ver que no está bien fea la cámara, ¿no? Okay, le va a dar clic donde dice choose virtual background. Choose virtual background. Después donde le da la flechita ahí por la cámara, le va a seleccionar donde dice choose virtual background. No, ok, me voy a grabar yo haciéndolo para que ustedes puedan ver cómo le hago con el phone y de ahí se los voy a mandar el video al grupo de WhatsApp. ¿Alguien mandó las preguntas al grupo del WhatsApp? No, tampoco, ok. No. ¿Todavía no está el grupo de WhatsApp o sí? Pues bueno, sí está. Quiero ver, let me see.
¿Esta es la primera vez que ustedes trabajan juntos o ya han trabajado juntos previamente? Primera vez. Primera vez. Okay. Ah, pues vamos a, les voy a explicar las reglas porque veo que varios no están siguiendo las reglas. Todavía como que no quieren encender la cámara. Y pues lastimosamente es parte del programa, así que necesito que por favor cooperen. Estoy buscando el grupo del WhatsApp. Denme un segundito. Ok, este es intermedio módulo 189. Ok. En grupo de WhatsApp. Aquí está. ¿Ya saben cómo enlazarse al grupo del WhatsApp? ¿Ya saben cómo unirse al grupo del WhatsApp? Creo que se ocupaba la dirección que nos mandaron en... Correcto, correcto. Va a ir al correo electrónico que le mandaron. Al Gmail, y allí usted va a encontrar un icono que dice enlace de WhatsApp, grupo de WhatsApp, y usted allí va a entrar. Ok, do you understand? Ok, all right. Ahorita les voy a grabar un video cómo ustedes pueden cambiarle el fondo. Por si esa es la razón, el por qué no quiere encender su cámara. Yo sé que la gente dice, ay, pero es que no me he pintado, que estoy despeinada. Yo sé, yo entiendo, pero es parte de la metodología de Zoom que el alumno tiene que mantener la cámara encendida porque es parte de la metodología que nos han enseñado. No es porque yo quiera estar ahí, oh, mira, tiene tele ahí, ve, y que mira, ahí tiene un ventilador allá. No, no es eso, sino que es parte de lo que estamos haciendo. Ok, para poner el fondo, les voy a grabar acá. Yo lo voy a hacer aquí. Usted se va a donde dice Stop Video, donde está la camarita, le da clic al triángulo, una flechita para arriba. De ahí te vas donde dice Choose Virtual Background. Te aparece esto. De allí tú, por ejemplo, este es el fondo que tengo yo ahorita. Aquí está abierto. Estoy en el sofá. De aquí me voy a San Francisco, si quiero estar en San Francisco. Aquí me voy al monte, si quiero ser como Ant-Man. Si quiero pensar que soy ángel y quiero estar en el universo, me voy para allí. Si quiero tener el Aurora de Alaska, también. Si quiero estar en la playa, obviamente allí quiero estar. Yo tengo el fondo de la oficina, también este. Si quieren estos, pídanmelos en el WhatsApp y yo se los mando porque estos no están acá. Estos yo los compré, pero se los puedo regalar. Ok, y así va a ser. Ya les voy a mandar el video para que ustedes también lo puedan hacer. Ok, ya les mandé el video al WhatsApp. Ese soy yo. Ese es mi número. Por favor, guárdelo por si tiene preguntas posteriormente y no las quiere hacer en el grupo y me las puede hacer a mí, ahí lo puede hacer. Y con mucho gusto yo le voy a apoyar. All right. Ok. Now, what we're going to do is we're going to get started. Ahora, ¿quién era el que tenía el problema con entrar a la reunión? Carlos Martínez, ¿verdad? Carlos, usted tuvo problemas para entrar, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Alguien me le puede explicar a Carlos a dónde le aparece el icono que dice entrar a grupo pequeño o entrar a sesión pequeña? ¿Alguien me le puede explicar? Porque yo tengo la función del maestro, no la del alumno. Ya traste eso. Dalia, ¿cómo entró usted a la sesión grupo pequeña? ¿Cómo entró? ¿Qué hizo para entrar? A mí me apareció un mensaje porque yo lo estaba viendo desde el teléfono, pero ahorita ya estoy en la computadora. Entonces, okay. el teléfono me mandó el mensaje, entrar a grupo pequeño, y le di que sí,
me dijo si en este momento o antes o después. Yo le dije que en este momento, entonces entré y ahí está también para salir. Pero solo encontré a, creo que éramos cuatro nada más, los que entramos. Sí, sí, sí. Uh-huh. Todos entraron, solo que hubieron unos que se quedaron solos porque hubieron personas que no entraron. Entonces se crea un conflicto. So, por eso necesito que estemos más atentos en eso. Otra observación que les quiero hacer. Digamos que usted está trabajando en pareja. Y le dice, todo esto se los voy a explicar en español, guys, porque son básicamente los funcionamientos de Zoom, son herramientas que vamos a estar utilizando durante la clase. Esto necesito que estemos sabidos de eso. Regla número uno, cámaras encendidas. ¿Por qué? No es porque uno quiere estar viendo los que usted tiene en su casa, no. El objetivo de la cámara encendida es porque ya perdimos lo que es el contacto físico, ¿ok? Ya lo perdimos porque estamos trabajando virtualmente. So, para mantener por lo menos esa pequeña parte, ese pequeño contacto, ¿cómo se sienten si yo le doy la clase así? ¿Cómo se siente? Yo estoy aquí hablando y ustedes están viendo ese logo. ¿Cómo se siente? Me siento que estoy sola. Exacto. Hablando sola. Estás hablando con un cuadro, ¿verdad? No, sí. No se siente bien, ¿verdad? Se siente feo. Sí. So, por eso que les pedimos con respeto que por favor mantenga su cámara encendida. ¿Ok? Por esa razón, porque queremos tener esa comunicación, queremos ver ese contacto, queremos estar todos en unción. Obviamente, si usted, pues, por X razón no le funciona la cámara, no tiene cámara, ok, comprendo, ¿verdad? Pero si usted lo tiene y lo puede hacer, por favor, hágalo. Punto número dos, los micrófonos. Los micrófonos, cuando estemos en sesión grande, así como estamos todos aquí, normalmente van a tener sus micrófonos en silencio. Así. ¿Por qué? Porque por en veces estamos sentados a la par de una persona que está platicando a la par mía, el primo está viendo la tele por allá, que el perro ladró, que el niño está jugando. So, esto causa que todos en la sesión escuchen ese ruido. Right? So, por eso les pedimos que mantenga su micrófono en silencio. Cuando yo le digo, un voluntario, por favor, ustedes se van a ir a la parte de abajo donde dice participants. Todos váyanse a la parte de abajo donde dice participants. Y quiero que le den click a participants y le van a aparecer tres puntitos. Quiero que le dé click a esos tres puntitos y quiero que le den click al botón que dice levantar la mano. Ok, Zuleima levantó la mano. Very good. Ok, very good. Lenny, thank you. Jessica, thank you. Mireya, thank you. Ricardo, thank you. Pedro, thank you. Ok, la persona que tiene Alcatel 1X, ¿cómo se llama, por favor, señorita? ¿Le puede quitar el silencio de su micrófono? ¿Le puede quitar el silencio de su micrófono, Alcatel 1X? Neida Santos. Neida Santos, ok, ahorita le vamos a poner su nombre para que sepamos que usted se llama Neida Santos. Ok. All right, ahí está Neida. Gracias. ¿Quién más? Ok, Amilcar, Zuleima, Lenny, Jessica, Gerson, Rodríguez, Mireya, Pedro, Ana, Neida, Dalia, Lorena, Carlos, Richard. Ok. Estamos bien. Todos levantaron la mano. Lorena, no veo que ha levantado la mano. Permítame un momento que estoy... No, ok, Pedro, no veo que haya levantado la mano. Ok, ahorita. Ok, very good, Pedro. Solo estamos esperando a Carlos Martínez. ¿Levantó la mano? Carlos Martínez, no. Ese no es levantar la mano. Ese es decir, good job. Teacher, no me aparecen los tres puntitos para esa opción que usted menciona. Ok. Para levantar la mano. Se va a ir... abajo, donde dice participants, uh-huh.
de allí le va a dar, le van a aparecer tres puntitos a la mano derecha. No, no me aparece. Solo una flechita. Está en el teléfono. Es que a mí no me aparecen tampoco. Ni a mí no me aparecen usando, los tres puntitos. Si están usando el teléfono, si... están en la parte de la esquina derecha, tres puntitos cabales. No hay que ir a participantes. En un teléfono están ahí. Y ahí se levanta la mano. Gracias, Lenny. Muy amable. ¿Lo encontró? Lo estoy buscando. No. No lo halló. En la pantalla principal. No hay que meterse a participantes en el teléfono, sino que en la pantalla principal, en la esquina derecha inferior, ahí dice más. Ahí lo apretan y ahí aparece. Okay. ¿Action? No, no. 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 No, ese es good job. Yo quiero que tengan la manita azul, así como todos tienen la manita azul, ¿ve? ¿Ven la manita azul en las pantallas de todos los demás? Esa manita quiero ver que le ponga. Rodrigo Martínez, no veo la mano levantada, Rodrigo. Ok, ahí después les vamos a decir a Jonathan que les den apoyo técnico a ustedes dos. Ahora lo que quiero que hagamos es compartir la pantalla. Quiero que todos nos vayamos al abajo. Les va a aparecer un link que dice Share Screen. Share Screen para compartir su pantalla. Así como la estoy compartiendo yo, ustedes de la misma forma lo pueden hacer con sus compañeros. Share Screen, ¿ok? Quiero que me comparta su pantalla a Milcar. Gracias, Amílcar. Vamos con Carlos Martínez. Comparta su pantalla. Ahí está. ¿A dónde está? No aparece. No, ya le di share screen, no. You no share screen. No puedo, dice. Ah, ok. Qué raro, ¿eh? Ok, ahí está. Neida, very good. Neida compartió su pantalla. Gracias, Neida Santos. Excelente. Delia, comparta su pantalla, por favor. Delia, perdón. Excelente, Delia, gracias. Vamos con... vamos con Ana Yesenia, comparta la pantalla. Excelente, Lorena, excelente, Yesenia. Vamos con Ricardo Martínez, comparte la pantalla. Excelente, Ricardo. Vamos con Zuleima, comparta su pantalla. Ok, vamos con Lenny Portillo, comparta su pantalla. Lenny. Very good, Lenny. Vamos con Enrique Ortega. Comparta su pantalla. No, okay. Jessica Perez, comparta su pantalla.
Okay, Jessica. Carlos Martinez, very good. Good job, Carlos Martinez. Excellent. Gracias. ¿Quién más no ha compartido la pantalla? Pedro Mira, comparta su pantalla. Very good, Pedro. Good job. Vamos con, ¿quién más? Gerson Amaya, comparta su pantalla. Excellent. Lenny Portillo, thank you. Vamos con Gerson. Gerson Amaya. Se ha acobardado. Lorena levantó la mano. Very good. Carlos, todavía no veo que levante la mano. No sé. No lo encuentro. No está. Okay. Ok, veo que ya la mayoría ya pueden levantar la mano y la mayoría ya pueden compartir sus pantallas. Pueden bajar sus manos. ¿Cuál es el objetivo de levantar la mano? El objetivo de levantar la mano es que si usted escucha que yo dije algo, si usted está viendo el video y algo que no comprendió, usted no va a estar haciendo esto aquí, ¿verdad? Como que comprendió, sorry. Usted no va a estar aquí, teacher, así, ¿verdad? No, usted simplemente levanta la mano y yo voy a ver esta manita azul y yo le voy a decir, ok, Enrique, veo que levantó la mano. Dígame, ¿cuál es su consulta? Y yo con mucho gusto le puedo ayudar. Ese es número uno. ¿Por qué es importante poder compartir la pantalla? Porque ustedes van a trabajar en parejas. Y digamos que le dice su amigo, mira, no tengo las preguntas que mandó el teacher. ¿Me las puedes compartir? Ah, usted le dice, claro que sí, te voy a compartir mi pantalla. Y ahí le comparte la pantalla. O digamos que el alumno le dice, mira, ya hiciste esa sección, yo no la tengo, la hiciste tú. Sí, aquí la tengo, mira, compartime la pantalla. Pum, usted le comparte la pantalla y ya le puede enseñar a su compañero lo que usted ya hizo. Y de esta manera nos podemos apoyar uno al otro. ¿Ok? So, básicamente, por eso son importantes esas funciones. ¿Alguna pregunta hasta este momento, chicos? ¿Chicas? ¿Questions? ¿Questions? Delia, you raise your hand. Delia, talk to me. What happened? Quiere decir de que cuando estemos en la clase, tenemos que tener abierto... digamos, el libro donde vamos a trabajar, el lugar donde vamos a trabajar, that is correct. Hacer los ejercicios. That is correct. Ustedes van a tener la plataforma abierta siempre. La plataforma es lo primordial para que su puntaje de este módulo permita que usted continúe en el programa. Usted puede asistir a todas las clases virtuales que les vamos a brindar, pero si usted por X razón no completó al 80% por mínimo de cada actividad dentro de la plataforma, aunque usted presente sus, documentos, no va a poder continuar. Eso es muy importante que entendamos. ¿Ok? Sí, porque, por ejemplo, ahorita yo no la tengo abierta. Ah, ok. Sí, ajá. Ahora es el primer día. Normalmente sí. En el primer día no tocamos mucho lo que es la plataforma, ¿verdad? Ajá, cabal, aquí estamos, ¿verdad? Inglés, ajá. Corporativo, inglés intermedio, módulo 1, sección 1. A time to remember, lesson one objectives. Ok, pero normalmente el primer día de clase yo me enfoco más que nada en lo que es que sepan usar la plataforma, que sepan usar el Zoom y cosas así. Okay? Ok, ya mañana sí vamos a trabajar completamente en la plataforma, pero el día de hoy es más que nada como orientación para que no nos perdamos. Okay. Ahora, quiero que vean este icono que dice anótate. Todos tienen acceso a este icono.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si usted vio una cosa aquí en la plataforma o en el video o en lo que sea y usted quiere circularlo, quiere llamarle la atención o quiere que yo le ponga atención a esta parte o usted vio esta palabra y dice, ¿qué quiere decir eso? Usted lo puede hacer. Quiero que todos escriban algo en la pantalla ahorita. Quiero ver. Cualquier cosa, un cheque, un happy face, un smile, una X, lo que usted quiera. Ok, muy bien. Ahí pusieron una happy face, un chequecito. Ok, ahora digamos que usted quiere, usted tiene una sección que le quiere poner una estrellita. Usted le puede poner estrellita, 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 estrellita. Ok, estas son funciones para ustedes. Si usted está aburrido allí en la clase y quiere poner corazones. Ah, quiero poner corazones en la clase. Usted lo puede hacer. Ok, es una manera de interactuar uno con el otro. Okay, perdón, perdón, ¿dónde es que ingresó? Lo voy a volver a hacer. Vaya. Sí. Nos vamos a ir primero donde dice anótate. Está como un lápiz arriba. ¿Lo puede ver? ¡Ay, qué bonito ese perro! ¡Qué cosa más linda! Ahí está un corazoncito. Ajá. Anótate. Arriba dice anótate. Y mira, ya viste el chuchito. Usted puede poner una flecha. Dice, mire, Mr. Santos, ¿esto qué es? O mire, ¿qué quiere decir esta palabra? O mire, ¿qué? No veo dónde dice anótate. Igual. ¿Alguien les puede describir a dónde está anótate? Como yo tengo la función del maestro, no sé si la de ustedes es diferente. ¿Alguien les puede explicar? En la parte superior, uh-huh. En View Options. Uh-huh. View Options. Uh-huh. Y le pueden dar clic. En mi teléfono aparece, pero un lápiz, y ese es el que se ocupa. Correcto, es un lápiz. Es un, el dibujo es un lápiz. Okay. El dibujito está, es un lápiz. Está acá, ve, arriba. Ahí está, ve. ¿Estamos? Ok. So, usted no se tiene que limitar a no participar, ok. Estas son funciones que son para ustedes. Ok, yo casi no voy a usar eso mucho. Tal vez lo uso, tal vez no. Pero usted está en todo su derecho. Si usted está en la clase y se siente aburrido y dice, ay, quiero, esa parte me gustó, teacher. Carlos Martínez está compartiendo su pantalla, gracias. Digamos que usted dice, ya, yo quiero, quiero dibujar algo. Vaya, usted agarre la anótate y usted empieza, ¿verdad? Puede hacer un corazón, aquí estoy, tururú. Está escuchando la clase, está dibujando eso. Digamos que usted quiere poner una flechita o otro corazón adentro del corazón, pum, ahí lo pone. So, básicamente son cositas para que ustedes como alumnos interactúen con el teacher y que interactúen con ustedes mismos. ¿Ok? Pueden cambiar de color, pueden ponerlo grueso, delgado, bold, grande, pequeño, italics, como usted quiera. Si usted quiere dibujar una swerve line, ahí está. Si quiere hacer línea recta, ahí está. O sea, aquí se puede hacer un montón de cosas. Solo es de estar allí jugando. ¿Ok? Vaya. Vamos a empezar con las preguntas. Conversation. ¿Todos tienen las preguntas o quieren que se las mande el grupo del WhatsApp? Mándelas, por favor. Correcto. Aquí estoy en 8-9. Aquí van. Ahí está. Ya se las mandé al grupo del WhatsApp. ¿Todos la tienen? ¿Todos la tienen?
Sí. Ok. Y se la voy a mandar al Zoom chat. Les debe de aparecer una lucita amarilla como mensaje. ¿Todos la tienen? Oh, sí. Ya la tengo. Ok. Bueno, vamos a trabajar en parejas y básicamente vamos a practicar. Una persona va a hacer la pregunta y la otra va a responder. Ahorita los voy a poner en parejas. Por favor, cuando le aparece el icono que dice ingresar a grupo pequeño, usted le tiene que dar clic para que nadie se quede afuera. Let's no go. Me apareció, no me apareció las preguntas. El chat en el que yo estoy es en el que me enviaron en el correo. ¿Será que no es ese? Como no, porque aquí está la pantalla con todas las... dice P10489PM0520. No, estoy en el I103-0620 al final, 89PM0620 tengo yo. Igual yo. ¿Cómo dice? No estoy, igual yo. Es I103-89PM0620. Es el que me apareció en el correo que me mandaron. Oh, yes. También a mí. Sorry. Yo estaba metido en mi grupo anterior. Me llamo Mr. Santos. Sorry. Ok. ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? Sí. No. No. Ok, yo estoy en I103-89PM0620. Sí. Pero no me aparecen en las preguntas. Ah, oh, ok. Sorry. Está en el chat, ¿verdad? Espéreme, el WhatsApp. Lo tengo para... Porque en el chat te aparecen las preguntas. Sí. Ahorita me aparecieron las preguntas sí. Ya. Ahora sí, ya aparecieron. Ok, ahí está. Es que como no tenía el teléfono... No. Sorry. Yo creo que la pelona no está. La vamos a tener que shanear para sacarle el filo ahora. All right, let's get started, guys. Empezamos. ¿Listos? Yes. Breakout rooms en parejas. Let's go. Ah, no, perdón. Esto está tan mala. Un segundo. Okay. Sorry, voy a rehacer los grupos porque ingresó más gente y como ya había hecho los grupos anteriormente, dejé a otras personas afuera. Así que ahora sí, ya estamos todos, así que voy a recrear los grupos nuevamente. Va a trabajar con una persona distinta, no va a estar trabajando con la misma persona. ¿Cómo se llama su doggy? Michael. ¿Qué raza es Michael? Como Michael King, a mí me dicen Michael King. Ahí no, son es que de... yo le puse Michael porque el que tenía antes se llamaba Jordan, por Michael Jordan. Qué cool. Ay, qué guapo. Yo tenía uno mezclado chihuahua con salchicha, pero me lo mataron. Sí, pasé de a mí se me murió el año pasado. El primero se llamaba Jordan. Por Michael Jordan saltaba mucho. Este se llama Michael en honor al otro. Jordan, ah, Michael. Qué cool. Yo tengo dos Rottweilers. Uno que se llama Chester. Y ese es el varón y la hembra se llama Alaska, es la niña. Me gustan. Sí. Yo tenía uno que se llamaba Tyson, murió el año pasado también, vivían juntos. Ah, sí, no, yo amo los perros, pero a mí me gustan los perros grandes. Hola. All right, okay guys, I'm going to remake the groups, lo siento, vamos a remake the groups. Okay. Ready? Okay. Ahí sí, en parejas. Let's go. Ahora sí. Vámonos.
Perdón. Ahora sí. ¿Qué pasó? Si estaba bien el teléfono. Bueno, ahorita solo estamos con las preguntas. Después, bueno, creo que el día de mañana estaríamos utilizando ya la plataforma de la que nos brindaron. Estaríamos viendo las lecciones y todo. Uh-huh. Ahorita solo nos han puesto en parejas para ver las preguntas. Ya después regresamos a la plataforma ya completa. Entonces, por el momento, solo es un dicho y si hay como una inquietud o algo, hay una opción para levantar la mano y como compartir la pantalla que uno tiene. Entonces, eso es lo único que nos han dicho. Y así como ahorita sería hacernos las preguntas y contestarlas. O sea, más que todo sería como ir tipo practicando. Exactamente, con estas preguntas que nos puso. O sea que nos haríamos las mismas preguntas, digamos un ejemplo. Primero ustedes, pues, así, y después. Exacto, así. Uh-huh. Entonces, a ver si me escucha, le voy a hacer la primera pregunta.
ver si me escucha. Voy a ver. Quiero ver el chat. Vamos a ver. Ay, no, no era este. Era este. Vaya. ¿Ves? Ya levanté la mano. Qué bruto. Baja la mano. Vaya. El chat. Vaya. Hello, Neida. ¿Levantó la mano? No, 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 lo siento. Es que estaba, es que estoy en el celular y todavía me cuesta en el cel. Lo siento. Ah, ok, ok. ¿Y saben lo que están haciendo? Yo creo. ¿Cómo que yo creo? ¿Cómo funciona eso? Yo creo. No sé, o sea, entiendo. Creería que tenemos que tipo practicar las preguntas. Son las mismas preguntas. Sí. Primero él y después yo. Sería. Correcto. ¿Sería eso? Usted le va a preguntar a él, por ejemplo, usted le va a preguntar a él. Do you have any pets? Uh-huh. Do you have any pets? Y él le va a responder, yes, I do, o no, I don't. O si no, le va a decir, what was the last book you read? Y él le va a decir, ah, the last book I read was the Bible. Yo pensé que me decía Harry Potter. No, yo soy cristiano, no leo esas cosas. Ah, está bien. Ya. Hemos completado la sesión de hoy. No pudimos avanzar mucho en lo que es la platform por cuestiones de aprendizaje, cómo funciona el programa. En este momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, consulta, comentario, inquietud? Lenny levantó la mano. Dígame, Lenny. Yo empecé con lo que era la plataforma y me fui lección por lección. No sé si estuvo bueno o estuvo malo. No, perfect, perfect. That's excellent. Eso se llama iniciativa. Excelente. I like that. Very good. Claro que sí. Claro que sí. No hay límite. No hay límite en su trabajo de la plataforma. ¿Ok? Usted no se tiene que esperar que yo le diga, haga sección 1.5, por favor. O, ok, chicos, pueden continuar a la sección 2. No, no. Si usted en un día puede hacer sección 1, hágalo. Si el siguiente día puede hacer sección 2, hágalo. Si en el siguiente día puede hacer sección 3, hágalo. O sea, la clase virtual no cuenta como puntaje para su avance en el programa. ¿Ok? Esta clase virtual es un plus. Es un extra. Pero no es un... que si asiste a la clase virtual no va a continuar. No. Ok. Usted puede continuar trabajando en la plataforma a su ritmo. Entre más rápido usted lo termina, mejor para usted. Obviamente, no todos tenemos el mismo tiempo, pero si usted tiene todo el día para pasar en la plataforma, hágalo. El que gana es usted. All right. Y si usted por X razón no puede recibir la clase virtual, eso no le afecta a usted de ninguna manera en el puntaje de la plataforma. Ojo, no quiere decir que no es importante estar aquí en la clase. ¿Por qué? Porque aquí vamos a estar haciendo practicing pronunciation, listening skills. I'm going to be giving you tips. We're going to be looking at conversation skills. All right, I'm going to be giving you instructions. Obviously, it's important to practice with other people. But it's not part of your grade, all right? Your grade is strictly on the platform. That's it. Carlos Martinez levantó la mano. Dígame, joven. Okay. This moment is the hand. I like it. It's very important for the compartir. Share with speaking the other person. That's right. That's why it's recommended. But don't be like, oh my God, I cannot receive the class. Oh my God. No, it's not like that. Mm. Preocúpese si no pueden acceder a la plataforma. Ahí sí, preocúpese. Porque si no termina eso, no puede continuar. Okay. All right, guys, los dejo que ya me está esperando el otro grupo. Continúen trabajando en la platform. Ahí tienen mi WhatsApp. Ahí les mandé las preguntas.
Así que si le quedó una inquietud, usted me puede escribir directamente a mí. Me puede poner como Michael King, me puede poner como Mr. Santos, o me puede poner como Rubén. Pero todo mundo me dice Mr. King, ¿verdad? Porque yo tengo buena fama en lo que es venta y compra de casas. Y pues ese es el nombre que yo uso en mi trabajo de call center. Yo trabajo con bienes y raíces en los Estados Unidos. So, ese es el nombre que he usado en toda mi carrera de call center. All right. Bye, guys. See you tomorrow.